Señor, en este momento te damos gracias, gracias oh Jehová, aleluya por este hermoso día que tú nos das, que tú les das a aquellos que están en sus hogares. Bendícelo donde quiera que estén Señor. Bendice sus hogares, bendice sus hijos, bendice sus esposos, esposas. Bendice todo aquel que vive en sus casas y todo aquel que entre, Señor, por sus puertas. Una vez pisen sus puertas, aleluya, pisen, aleluya, abran esas puertas, aleluya, que sean bendecidos. Aleluya de lo más alto. Gracias, aleluya Padre Santo, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Si hay alguna enfermedad en este momento, en alguno que nos está mirando, Señor, eh, lo declaramos sano por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bienvenido a esta a tu iglesia 46.10. Es un orgullo para mí. Recuerda, el placer no es tuyo, el placer es mío. El que tú me permitas, aleluya, entrar hasta tus hogares. Estamos más que gozosos. La semana pasada una persona dio su vida al Señor y dice la palabra que cuando una persona da su vida a Cristo, hay una fiesta en los cielos. Estábamos nosotros de fiesta. Imagínate el Señor allá arriba, juntamente con los ángeles. Aleluya, porque una vida no va a ir al infierno. Esta vida va a ir, aleluya, a los cielos y al Señor. Sea la gloria y la honra. Y en este día, pues vamos a hablar de un tema los cuales ustedes conocen mucho y es la parábola del hijo pródigo y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo eh, 15. Y vamos a considerar solamente un versículo. La gloria sea para Dios. Pero vamos a estar hablando del versículo 11 al versículo 32. El Señor tiene una palabra para ti en este día, muy, pero muy especial. El Señor quiere recordarte, gloria a Dios, que es tiempo de regresar a casa. Es tiempo, aleluya, ya se acabó el estar perdido, el estar haciendo cosas que no estábamos supuestos a hacer. El estar envuelto en cosas que no estamos supuestos a estar envueltos, sino el Señor quiere, aleluya, que dejemos todas esas cosas a un lado y que regresemos a casa. Y por eso, por este, eh, por esa razón, le puse como título a este mensaje de regreso a casa. Y leemos el versículo 18, Lucas capítulo 15, versículo 18. Puede abrir tus Biblias allá en donde está. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Me levantaré. Esto dijo el Hijo Pródigo. E iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te animo a que eh, lea el capítulo entero una vez nosotros eh, terminemos o mientras en el proceso. Gloria a Dios, pero. Te exhorto que lo haga después porque quiero que, eh, que ponga atento a las palabras que Dios tiene para ti en este día. Y es que quiero comenzar con decirte este mensaje de que se acabó el sufrir. That's it. No más sufrir, se acabó. Se acabó el llorar, no más lágrimas. Es tiempo de nosotros limpiarnos el polvo, limpiarnos el lodo, gloria a Dios, y regresar a casa. Nosotros vemos en esta parábola. Eh, cómo Dios encierra una verdadera enseñanza. Este hombre yo lo considero como que era un príncipe en su propio hogar. Y ahora nosotros vemos cómo este eh, joven, el cual yo considero un príncipe porque lo tenía todo en su hogar, ahora lo vemos nosotros, se convierte en un limpiador de, por, de Posilga. Posilga es un lugar eh, cercado eh, en donde. Se crían los puercos, en donde ellos comen, en donde ellos beben. Y es un lugar que por lo general es bien, pero muy maloliente. Siempre hay algo que limpiar en ese lugar. No es un lugar, aleluya, recomendado para nadie. A través de esto, Cristo nos enseña cómo Dios puede restaurar los corazones humillados. Algo que me recuerdo y que siempre tengo en mi mente es que la Biblia me dice en Mateo capítulo 23, versículo 12, es que porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que tendrá a Dios sus brazos abiertos, aleluya, para todo aquel que reconoce sus caídas y sus pecados. Una vez nosotros nos humillamos delante de se, del Señor, entonces recibimos el perdón y Él nos enaltece, nos levanta y nos pone en alto. A Dios sea la honra y la gloria. Este de los dos hermanos, el más joven, este al ser joven, pues, tenía, yo considero tenía más... Eh, tiempo para poder cometer errores. Supongamos que él tenía unos 15 años, unos 18 años, y el hermano mayor, supongamos que tenía unos 25 años. De 18 a 25 son, eh, ¿cuántos son? 7 este, años que hay en between. Son 7 años que el, el hermano mayor tiene más experiencia. So, esos 7 años, eh, este joven tiene más tiempo de cometer errores. So, vemos a este eh, joven, el cual sí comete muchos errores. La pregunta es: ¿cómo iba a él a manejar esa eh, herencia que le estaba pidiendo al padre? Este joven se rebeló y le dijo al padre: Es tiempo, es tiempo de yo recibir mi herencia, es tiempo de yo independizarme. Y el Padre, con, mu con mucho amor, gloria a Dios, en vez de castigarlo y en vez de no darle la herencia, porque si ustedes me preguntan a mí José, si tú tienes dinero y tienes eh, que, que dejarle a tus hijos, si ellos vienen a pedírtelo ahora, ¿se lo daría? Te diría que no. Pero Dios quiere traer algo a través de esta, de esta parábola, Dios sea la honra y la gloria. ¿Y cómo iba a manejar este joven con la poca experiencia que tenía? Esta herencia, algo que notamos es que Él quería esta herencia fuera de tiempo. No era el tiempo porque su padre no había muerto. Lo que puede causar a, a nosotros, eh, eh, cuando nosotros pedimos bendiciones fuera de tiempo, es que retenemos bendiciones que Dios tiene para ti y para mi vida. Son bendiciones que Dios tenía, pero nosotros nos salimos fuera del reloj de Dios y entonces esas bendiciones no llegan al tiempo que Dios quiere que lleguen. La ley ordenaba en los tiempos bíblicos, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, y ordenaba que el padre primero tenía que morir. Tenía que morir y entonces esa herencia pasaba a los hijos, pero le daba también el derecho a los padres a poder legalizar, si querían, su riqueza antes de ser muerto, de morir. Vemos que el estado económico eh, era representado como hoy día. Hoy día nosotros podemos ver estos famosos o personas, eh, estos deportistas, los cuales son muy talentosos, personas que cantan, eh, personas que han adquirir, adquirido herencia por otras personas y su estado económico... Se basa en cuánto riqueza tienen. Así era, era en el Antiguo Testamento. Mientras más tierra tenía, más el estado social era. Lo miraban diferente. Era una persona que era considerada una persona rica. So, este hombre, este padre, tenía terreno, pero este hijo le pide de que venda su tierra antes de tiempo. So, con eso el padre. En las palabras que yo uso es que se estaba este, poniendo por debajo ahora para la sociedad. Pero él como todo un padre, el cual tomó la decisión de darle esa herencia a su hijo antes de tiempo, decide vender su tierra. So, su lugar en la comunidad que él tenía, el estatus social, ahora no sería el mismo. El hijo menor, vemos que lo que quiere es las cosas del padre no la no quiere al padre es algo que nosotros muchas veces hacemos y es que nosotros queremos las cosas y los beneficios que el padre nuestro dios nos da pero nosotros no queremos el padre este joven al pedir esta herencia gloria a dios fuera de tiempo es como querer era como desear que el padre estuviera muerto Recuerdo yo personalmente a la edad, cuando yo tenía 16 años, de tomar mi independencia de Dios. Quería irme a gozar con mis amigos y empezar a hacer cosas, pues, que estaban fuera de la voluntad de lo que Dios quería para mi vida. Y, pero al mismo tiempo yo quería y deseaba, aleluya, que Dios me cuidara. Yo deseaba eh, sus bendiciones. Eh, cuando estuviera problemas, pues que Él envi enviara a sus ángeles para que me defendieran. Sí, yo quería todos los beneficios que vienen con el creer en las cosas del Señor. Pero una cosa es creer y otra es aceptar al Señor Jesucristo en nuestra vida y aceptarlo como es, aleluya, como lo que Él es. No por los beneficios que Él ofrece, aleluya, que van a venir anyway, pues yo deseaba esto. No quería saber del Señor Jesucristo, aleluya. Quería que Él me enviara un guardaespaldas que estuviera conmigo cuando me metía en problemas. Pero no quería ningún tipo de responsabilidad. Yo espero en este momento de que tú estés entendiendo lo que quiero decir. No quería ningún tipo de responsabilidad. No lo quería a Él en mi vida. Me era piedra de tropiezo y vemos hoy día el mismo caso en muchas personas. Aleluya. En aquellos especialmente que creen en la palabra, que han aceptado al Señor, que han dicho que sí al Señor, pero por alguna forma han decidido tomar su herencia antes de tiempo y irse de las cosas del Señor, pero quieran los beneficios que Él da. Pero el Señor viene siendo piedra de tropiezo. Era piedra de tropiezo en mi vida. ¿En qué sentido? En que eh, yo no quería representar a Cristo. Yo no quería decir que yo era un hombre cristiano, un joven cristiano. Porque no quería que mis amigos lo supieran eh, cuando me fui a estudiar. No quería que las muchachas lo supieran. Aleluya. Porque me era piedra de tropiezo. Pero me era de beneficio las bendiciones que Él daba. Y vemos que este joven, este joven toma su herencia y la malgasta. Y llega un punto que muchos aprovechan esta situación. Recuerdo en una ocasión una persona que se fue a la quiebra, que se fue a la bancarrota y vendió todas sus posesiones. Y yo tomé la oportunidad, yo me dije a mí mismo, este es el momento, gloria a Dios, de yo querer comprar lo que hace mucho he querido comprarle. Y eran unas herramientas de construcción que eran bastante caras. Y yo dije, voy a ir allá y le voy a ofrecer cierta cantidad de dinero. Yo sabía que él me iba a vender esas herramientas, porque yo lo estaba usando, yo lo estaba aprovechando en una debilidad. Aleluya. Y vemos que a este joven fue aprovechado. Cuando él decidió irse, aleluya, con su herencia y gastar su dinero a, a una ciudad cercana, dice la palabra... Que él la malgastó, la derrochó. Y aquellos que estaban mirando las consecuencias de que, lo que estaba pasando en su vida. Tomaron, aleluya, ventaja. Aprovecharon la situación. Y estoy seguro que se gastaron también, juntamente con él, parte de la herencia de este joven. Pero está en la ruina ahora. Ahora vemos a ese joven que está en la ruina. Y cuando literalmente dice la palabra, ahora se encuentra en el fango, es cuando en verdad eh, se da cuenta de lo tonto que ha sido, de que ha cometido un error bastante grande y ahora se le ocurre un plan. Se le ocurre un plan, me levantaré e iré a casa de mi padre, le pediré perdón. Le diré que no tiene que restablecerme a los, a los derechos que yo tenía antes, sino que me puede ahora este, poner como un, trabajor, un trabajador normal. La palabra dice que este joven estaba en la ruina tan grande que fue a trabajar a una posilga de puerco. Y él deseaba, deseaba comer la comida, la algarroba que los puercos eh, se comían, pero le fue negado. Ahí fue cuando finalmente reconoció que estaba en una posilga, que estaba en lo más bajo, que estaba en el lodo y que tenía que salir de alguna forma, pero solamente había una solución y era regresar a casa. Por eso el título de este mensaje, gloria a Dios, de regreso a casa, porque es importante, aleluya, es inminente que nosotros regresemos una vez más de donde nosotros salimos. Y si tú no has salido de ese lugar, es tiempo de que tú llegues. Llegue a ese lugar y hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú llegues a ese lugar. Fue exactamente, exactamente lo que me pasó a mí. Después de años de malgastar mi vida, aleluya, y ver que finalmente eh, ocurre un accidente, me ocurre un accidente, aunque. Me veí que tenía el apoyo total e incondicional de, de mi familia. Caí en la posilga. Yes, caí en la posilga de la depresión. Tomando medicina para la depresión por dos años. Llegué a la posilga de la desesperación. Donde lo tenía todo, pero no tenía nada. Sí, mi querido amigo que me escucha. Lo puede tener todo. Puede tener el dinero. Puede tener el avión. Puede tener a un auto de lujo. Puede tener prendas. Puedes tener bastante ropa. Gloria a Dios. Pero sentirte como que no tiene nada. Sentirte como que está en una posilga. Como que la vida no tiene sentido. Porque yo pasé por ahí. Aleluya. Pero hoy día puede tenerlo todo. Puede adquirirlo una vez más. Aquella, aquello que te hace falta. Hoy día puede adquirirlo porque Dios te lo ofrece, aleluya. Estoy hablando que lo perdí todo espiritualmente. Podemos tenerlo, gloria a Dios, todo, pero estar en la pobreza. Pero el Señor te ofrece lo que te hace falta. Y Él sabe lo que no hace falta en nuestras vidas. Y no fue hasta que una persona, aleluya, muy querida mía, muy buen amigo, el pastor Luis Trujillo me llamó y me invitó a su iglesia, pero algo que él se dio cuenta era que a mí no me hacía falta la iglesia, gloria a Dios, a mí me hacía falta Cristo en mi vida. Esa era la pieza que iba a completar mi vida, gloria a Dios. Esa es la pieza que falta en tu vida, esa es la pieza que va a completar, aleluya, lo que te hace falta, porque cuando Cristo llega a nuestros corazones, Llega aquellos vacíos, que, que llena aquellos vacíos que hacen falta en nuestras vidas. Y fue entonces, aleluya, cuando mi vida dio un, un giro total. Dio un giro de 360 grados y ahora pude oler, literalmente pude oler, aleluya, la vida una vez más. Sí. Amigo que me escucha, puede oler la vida una vez más, porque cuando estamos en esa pocilga, todo nos apesta, aleluya. Porque estamos en un lugar desagradable, estamos en un lugar sucio, estamos en un lugar que Dios no quiere que tú estés ahí, tu familia no quiere que tú estés en ese lugar, pero somos testaduras y cabezones. Y queremos quedarnos en ese lugar. Porque queremos los beneficios del Padre igual que este joven. Pero no queremos, aleluya, gloria a Dios, al que da los beneficios. Al, al que da el beneficio. Al que da la riqueza. Al que da, aleluya, todas aquellas bendiciones que nosotros necesitamos en nuestra vida. Finalmente, gloria a Dios, podía ser llenado por aquel por el cual yo había. Echado a un lado. Eso fue lo que yo entendí, que solamente podía mi vida ser llena por aqua, aquel el cual a la edad de 16 años decidí tomar merencia y entendí ahora, a la edad de 30 años, entendí que el único que podía llenar ese vacío fue aquel el cual yo había tirado hacía años atrás, hacían unos 14 años atrás. Aleluya, Dios sea la gloria. Y la honra. Estaba ciego. Estaba ciego con las cosas de este mundo que traen placeres a la carne, gloria a Dios. Y destruyen tu vida y el espíritu, gloria a Dios. Mucho deseo a la carne, pero tu vida va rumbo a la perdición. Estaba tratando de llenarme de tesoros en este mundo, pero se me olvidó. Se me olvidó totalmente lo que había aprendido. Se me olvidó lo que mis padres me habían inculcado, lo que la palabra de Señor dice, aleluya. Eh, pero era porque estaba ciego y no podía ver, aleluya, el tesoro terrenal se pudre. Se me olvidó que el, el, lo que queremos adquirir, todo lo material que tú puedas adquirir, se pudre. Y dice la palabra: y el orín y la polilla corrompen que lo que perdura para siempre aleluya es buscar el reino de dios y su justicia y dice la palabra que todo lo demás todo lo demás lo que te falte en tu vida dice la palabra aleluya yo lo creo que todo lo que te haga falta será añadido no sé dónde tú te encuentras hoy día no sé dónde te encuentras no sé en qué posilga en qué fango tú te encuentras ¿En qué fango caíste? ¿Tomaste una mala decisión? No lo sé, aleluya. Pero el Señor está aquí para decirte en este día, ha enviado a este humilde servidor para decirte que ya basta. Que ya es suficiente, que reconozcamos el lugar en donde nosotros nos encontramos y que nos levantemos del polvo, que nos sacudamos, aleluya. Ya es suficiente. El enemigo ha jugado bastante contigo, con tu familia, con tus hijos, pero el día de hoy se acaba, aleluya. En el nombre de Jesús, Dios todavía sigue siendo Dios. Todavía hoy día sigue siendo Dios. Proverbios 24, versículo 16: Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Es tiempo de levantarnos. Aleluya. Como el águila que después de 40 años se levanta, porque entiende que o se levanta o muere. O se levanta o muere. Y va y sube a lo más alto de la montaña. A lo más alto de la montaña. Y allá con su pico empieza a jalarse las plumas. Y empieza a jalarse las, pes, la, las pesañas. Las uñas, gloria a Dios. Y con la piedra empieza a darse duro con, en el pico, en la piedra, para destruirlo. ¿Para qué? Porque uno nuevo va a salir, porque pezuñas nuevas van a salir. A Dios sea la gloria, porque plumas nuevas. Con esto el Señor te está diciendo, el Señor te va a dar aleluya una vida nueva, te va a renovar, va a renovar tu corazón, va a renovar, a renovar tu espíritu. Va a renovar el hablar, va a renovar el cómo tú caminas, va a renovar el cómo tú te comportas, aleluya. Porque lo que el Señor da siempre es bueno, porque lo que el Señor da siempre es grandioso. A Dios sea la gloria y la honra. En este momento puede dar un aplauso al Señor allá en tu hogar, aleluya. Levántate, ya basta, ya es suficiente, aleluya. Tenemos que tener muchos, pero muchos cuidados. Con nosotros pedir a Dios cosas que no podemos manejar. Este joven pidió esta herencia, pero no podía manejarla. No era el tiempo de él, gloria a Dios. Cuando tomamos decisiones alejadas de Dios, esto es lo que sucede. Estas son las cosas que nosotros mismos provocamos. Desperdiciamos muchos años. Fueron muchos los años que yo desperdicié. Que yo miro hacia atrás y yo digo, ¿por qué yo desperdicié esos años? ¿Por qué no estaba en las cosas del Señor? Aleluya. Sino que me decidí alejar. Estoy seguro que en este momento tú estarás pensando lo mismo. Tantos años desperdiciados. Sí, porque son desperdiciados. Mientras estamos en el mundo, estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos desperdiciando nuestros años. Porque solamente hay algo importante y es la búsqueda del Señor. ¿Sabe por qué? Porque algo seguro que tenemos es que vamos a morir. Todos vamos a morir. Y la pregunta es, ¿dónde tú quieres pasar la eternidad? Tomamos decisiones alejadas de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces lo que hacemos es que desperdiciamos todos esos años en cosas del mundo, aleluya, en vanidades, en deseos para la carne. No somos buenos administradores en las cosas del Señor. El Señor quiere que seamos buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras familias. Aleluya. Que sepamos, que sepamos guiarlo. Aleluya. Que sepamos caminar para que ellos quieran ser imitadores nuestros como nosotros imitamos a Cristo. Carecemos de mucha sabiduría y por eso nosotros derrochamos las bendiciones que el Señor pone en nuestras vidas. Y llega un momento, aleluya, en las personas en que en que tanto las personas como la riqueza, la fama y todas estas cosas van a desaparecer. Todas estas cosas van a desaparecer. Y qué queda? Y después qué queda? Seguramente nada. Dios dará bendiciones a tu vida. Eso es por seguro. Eso es por seguro que Dios va a bendecir tu vida. Pero ahora está de parte tuya porque Dios es un caballero y él dejará que tú seas el que tome la decisión de que tú seas un buen mayordomo y espera que tú lo hagas con excelencia. El tesoro que Dios pone en nuestras manos, él quiere que lo administremos con excelencia. Tú tienes un ministerio en tu vida, tú tienes un propósito en tu vida. Aleluya, está de parte tuyo como tú lo quieres administrar. Está de parte tuya. Y el Señor espera que tú lo hagas con mucha, pero con mucha excelencia, levántate, ya es tiempo. Levántate. El Señor me dijo que te diera esta palabra: Levántate, Gloria a Dios, y recupera lo que el enemigo te ha robado. Ya es tiempo de recuperarlo. La mordía con la armonía con Dios. Ya es tiempo de, de, de volver y buscar aleluya tu ministerio. Ya es tiempo de ir detrás de tu familia. Estoy seguro, seguro estoy de que tú no estás escuchando este mensaje simplemente por casualidad. Eso era una cita divina en este día. Acostumbro a decir estas palabras a veces cuando estoy en público, pero ahora no te estoy mirando. Aleluya. Pero tú estás ahí en donde tú estás en ese momento, en esa silla, en ese carro, en tu patio, en donde tú estés. No es por casualidad, es porque Dios te quería a ti mirando este esta predica. Es porque Dios me envió a decirte que te levante y que es tiempo de recuperar lo que el diablo te ha robado, que el Señor lo reprenda. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Recibe estas palabras en este día. El Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Donde quieras que vaya, el Señor está contigo. No hay por qué sentir soledad. Nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Y donde quiera que tú vayas, Él está contigo. A Dios sea la gloria y la honra. Aunque creas que el Señor te ha abandonado. No, 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 él está a tu lado. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Yo, aleluya, no creo que el Dios ha terminado conmigo y estoy seguro que Dios no ha terminado contigo. Hay cosas que terminar, hay muchas peleas que pelear, hay muchas batallas, aleluya. Tú eres un guerrero del Señor. Aleluya. Y nadie se mete contigo. No hay diablo que se meta contigo. Y cuando tú sientas que eh, eh, algo, aleluya, en espíritu eh, de los aires, quiere meterse contigo, tú le dices, ¿quién te dio la autoridad de meterte conmigo? ¿Quién te dio la autoridad de entrar a mi hogar? ¿Quién te dio la autoridad, aleluya, de meterte con mi hijo, con mi hija? ¿Quién te dio la autoridad de enfermar a mi padre, a mi madre? Tú no tienes la autoridad. Te reprendo en el nombre de Jesús. Porque hay poder en ese nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Nombre sobre todo nombre. En el cual un día se doblará toda rodilla. Toda rodilla va a tener que hincarse. Aunque no quieran, sus piernas, sus rodillas se van a doblar. Aleluya. Diablo. Te metiste con el equivocado. Te metiste con un siervo de Dios. Dile al Señor ahora mismo, dile diablo, te metiste con un siervo de Dios. Te metiste con una sierva de Dios. Te metiste con un joven de, de Dios. Te metiste con una joven de Dios. Aleluya. Y ahora te buscaste un problema. Aleluya. Me río porque es que... El diablo no sabe en lo que se ha metido. El diablo ya está derrotado. El enemigo ya está derrotado. Fue derrotado en la cruz del Calvario. Y ahora tú y yo tenemos la autoridad de cuando vengan sus secuaces, oh gloria a Dios, poder reprenderlo y ellos tienen que huir. Tenemos que estar parados sobre la roca que es Cristo. Tenemos que estar vestidos de su armadura en todo tiempo. Para cuando venga, podamos reprenderlos, aleluya, enfermedad, lo que sea. Y ellos tienen que huir. Tienen que huir. Que delante, enfrente del Señor tiembla toda la tierra. Él está a tu lado. Cuando el enemigo quiera poner en tu mente que Él no está a tu lado, Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Cuando tú creas que Dios ha terminado contigo nuevo, es Dios está comenzando a trabajar en tu vida. Aleluya. Yo me alegro de que en este día tú estás conectado. Que tú podrás ver este video más tarde. Lo podrás ver dentro de una semana. Y va a ser de igual bendecido. Pero en este día, el Señor quería que tú estuvieras enfrente nuestro, enfrente, aleluya, en este momento. Este día, domingo. Se acabó ya, se acabó ya. Dile al Señor, se acabó. Se acabó, se acabó, se quedó. aleluya. Al diablo, dile, se acabó, se acabó. Dile a los demonios, se acabó, se llevó. Dile a aquella hueste potestades, aleluya, que están en los ángeles, se acabó. Hoy, hoy día, hoy día me levanto. Porque ya estoy cansado de estar comiendo polvo. Ya estoy cansado de estar pasando hambre. Ya estoy cansado de estar pasando sé. Estoy caza, cansado de estar en decadencia, no más lágrimas. De hoy en adelante me dedico a guardar los estatutos del Señor y Él me pondrá, Dios sea la honra y la gloria, por cabeza y no por cola. Y estaré encima solamente y no debajo. Lo que quiero hoy es gozo. Lo que quiero hoy es gozarme con el Señor y nadie me lo va a quitar. Dile al Señor en este día, aleluya. La fe no hace las cosas que sean fáciles, no. La fe hace que las cosas, aleluya, sean posibles. Adiós y a la gloria. Recuerda de dónde viene tu socorro. Tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Lo puedes decir en tu hogar, en en voz alta y la tierra. Aleluya. Esta soledad y esta incertidumbre que sí, estamos pasando por unos tiempos difíciles. Pero estas cosas no la pueden resolver ningún hombre. Lo que estamos pasando hoy día no lo puede resolver hombre. No. Estas cosas son cosas del Señor. Estos son asuntos de Dios. Sólo Él y solamente Él puede restaurar tu vida. Solamente Él y solamente Él te puede llenar. Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dice el Señor, dice Él, yo, aleluya. No Donald Trump. Yo. No el líder de tu, eh, de tu pueblo. No, no el alcalde, no, aleluya. Dice él, y yo os haré descansar. La palabra dice que pongamos nuestras cargas en el Señor y Él las hará más liviana. Al versículo 20 de esta historia podemos ver ahora que este Padre fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia cuando eh, este joven decidió ir a su casa. Y me parece que me parece ver al Padre eh, eh, diariamente parado, mirando hacia el campo, mirando cuándo vendrá mi Hijo. Así me parece ver al Señor en este día. Parado, esperando, mirando tu casa, mirando tus pasos, mirando tu vida. Y repitiéndose a sí mismo cuando vendrá a mi casa? cuando va a regresar? dice la palabra que este hombre fue movido a misericordia y corrió y se echó al cuello de su hijo y lo besó y ordenó inmediatamente vestirlo, ordenó inmediatamente ponerle el anillo de sello de su familia y calzado a sus pies. Cuánto más tu Padre Celestial no hará. Te va a lavar los pies, te vestirá de vestiduras blancas, calzarás tus pies y pondrá una corona como legítimo heredero que eres. Yes, tú eres heredero de una corona. Una corona de vida que el Señor pondrá en tu cabeza y dirá bienvenido a casa. Porque ya es tiempo de regresar a casa, aleluya. Se acabó el sufrir, se acabó el comer polvo, se acabó el estar en la pocilga. La temporada de lágrimas y sufrimiento se acabó. Es tiempo hoy día de resplandecer, porque tú eres luz, tú no eres tiniebla. Dios te hizo para luz, no para hacer oscuridad para otros. Noté que a este joven... Nadie lo animó. Si tú lees el capítulo 15 completo, tú vas a ver que hay tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de este joven, del, del joven pródigo, de este joven, el cual se fue, el cual pidió su, su, su herencia fuera de tiempo. Pero el de la oveja dejaron la 99 y fueron a buscarla. El de la moneda perdida, viraron la casa boca arriba y encontraron la moneda. Pero este joven nadie lo fue a buscar. Nadie. Nadie lo fue a buscar a este joven. Nadie. Cuando no tengas a nadie que te anime, cuando tú te sientas... Solo, siempre está atento al susurro hermoso del Espíritu Santo que está a tu lado. Tú no estás solo, tú no estás sola. Cuando te sientas en soledad, recuerda que el Señor, el Jehová, puso el Espíritu Santo en ti porque te ama tanto. Jesús te ama. Y Él ascendió a los cielos. Y dijo, esta gente se van a quedar solo ahora. Y dijo, no, no es posible. Dentro de pocos días enviaré a un consolador, el Espíritu Santo, para que estén con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Él no te abandona. Él está contigo. Él está esperando que tú llegue a casa, que tú regreses a casa. Tú tomaste tu herencia, tu independencia espiritual y decidiste irte. O quizás nunca has llegado a casa. Y es tiempo de tú reconocer en realidad cuál es tu hogar. Y tu hogar, aleluya, es Cristo. Tu hogar, aleluya, es Cristo y Cristo nada más. El, el Evangelio de Jesucristo es el que quiere que tú venga a casa. Jesús quiere, quiere, quiere hoy día que nosotros busquemos y que anhelemos ir al hogar. Él te recuerda en este día, y estoy terminando, y discúlpame que fue un poquito largo, pero tenía que dar esta palabra a ti, porque Dios me envió a darte esta palabra. Y el Señor te recuerda que yo morí por ti, dice el Señor, obedecí al Padre, que mientras lo tenía todo en el cielo, al final, aleluya, me desnudaron, me dieron de beber vinagre, y Él te dice: Lo di todo por ti, por ti yo di todo. Es gratis para ti, aleluya, te digo yo ahora. Es gratis para ti, por al Señor le costó un precio. Él nos hizo a ti a mí a costa de Él, para que tú y yo regresemos a casa. Jesús te invita en este día al festín, aleluya. A su gran fiesta, a su gran cena, que tendrá comida tus comidas favoritas y tus postres favoritos. Regresa a casa hoy día. El Señor te invita en este momento. Hay personas, ahora me invito, que tú puedes chatear con ellos y tú vas a ver algo que dice: si tú quieres dar tu vida a Cristo, simplemente tiene que levantar tus manos. Si quieres reconciliarse con Cristo, simplemente levanta tu mano. Tú no tienes que decir quién es, nosotros no sabemos quién es, pero sí, aleluya, lo sabe el Señor. Este es el momento. Hay personas ahora mismo haciéndote la pregunta. ¿El Dios ha abierto las puertas para que tú entres a este festín, para que tú entres a esta fiesta, para que tú entres a esta cena, aleluya. Porque la boda del Cordero viene pronto y Él quiere que tú seas partícipe. De, esa, de esta cena, te amo en el amor del Señor. Imagínate cuánto más te ama el Señor, te ama más de lo que tú te imaginas. Hoy día te da una invitación más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amo mucho. Amén, amén, amén.